¿Sabías que puedes usar un programa muy parecido a Photoshop, pero completamente gratuito? Se trata de GIMP. Y en este vídeo de hoy te voy a enseñar cómo funciona su interfaz y las herramientas más útiles para que puedas trabajar con él de una manera eficiente. Como ves, la interfaz y la distribución de los paneles y las herramientas es muy parecida a la de Photoshop, así que si ya has trabajado con Photoshop te resultará mucho más fácil. Cada uno de los paneles que tiene GIMP lo puedes desanclar y convertirlo en un panel flotante o anclarlo en otro sitio para que se parezca más a Photoshop. Si alguna de las ventanas no la tienes disponible, puedes ir a la pestaña de ventanas donde pone diálogos empotrables y ahí tendrás todas las pestañas disponibles. Por defecto, la interfaz viene en escala de grises, pero esto lo puedes cambiar yendo a la pestaña de Editar, Preferencias. En esta nueva pantalla te vas a donde pone Interfaz, elegir donde pone Tema de iconos y después elegir alguna de las otras opciones que te muestra. También se pueden personalizar las herramientas. Justo debajo de Tema de iconos encontrarás Caja de herramientas. Y aquí podrás seleccionar qué herramientas quieres que se vean pulsando sobre el ojo que se muestra al lado. También puedes cambiar de orden o de carpeta manteniendo pulsada la herramienta y arrastrándola donde quieras. Lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo lienzo y después ir colocando las nuevas imágenes con las que voy a trabajar. ¿Cómo se crea un nuevo lienzo? Desde la pestaña de Archivo, Nuevo, y te saldrá una nueva ventana. Ya por defecto nos vienen las dimensiones de una imagen Full HD, que son 1920x1080. Así que vamos a dejarlo como está. Haciendo clic en Opciones avanzadas podrás configurar muchos más parámetros, pero ahora solo voy a detenerme un momento en la que pone Rellenar con. Y aquí vemos diferentes opciones. Yo voy a seleccionar Transparencia, así que me creará una capa vacía y no una capa con color. En la opción de abajo, donde pone comentario, voy a quitar esta frase para que no aparezca como una marca de agua y una vez que esté configurado, hacemos clic donde pone aceptar. Ya tengo el lienzo creado y ahora lo que voy a hacer es colocar una imagen sobre el lienzo. Para eso hay que ir a la pestaña de archivo y pulsar donde pone abrir con capas. No debes pulsar donde pone abrir, ya que si pulsas aquí se te abrirá un nuevo lienzo y no en el lienzo en el que estabas trabajando. Para ilustrarlo voy a abrir la imagen en un nuevo lienzo. Como ves, se ha abierto en un nuevo proyecto y en la parte de arriba podemos navegar por cualquiera de ellos. Si ahora lo que queremos es pasar esta imagen del segundo proyecto al primer proyecto, tendríamos que ir al menú de Editar y pulsar donde pone Copiar solo. Si pulsamos donde pone Copiar capas visibles y, por ejemplo, yo creo un texto sobre la imagen con la herramienta de texto, que es la que tiene el icono de una A, y ahora voy a Editar, Copiar capas visibles, me lo llevo a otro lienzo y lo pego, bien yendo al menú de Editar y pulsando en Pegar o usando las teclas Control V del teclado, se copiará la imagen y el texto. Vamos a borrar esta capa seleccionándola y haciendo clic en el icono de la cruz roja. Y ahora, si vuelvo al segundo proyecto y tengo la capa de la imagen seleccionada, voy a la pestaña Editar y hago clic solo donde pone Copiar, me voy al primer proyecto, lo pego, solo se pegará la imagen. Un truco para que las imágenes que insertes en el proyecto siempre tengan el mismo tamaño y no te pase como a mí, que siempre se pegan en el tamaño real de la imagen, es ir a la pestaña de Editar, Preferencias, vamos al menú de Imagen por defecto y podrás cambiar la resolución por defecto que te saldrá cuando añadas una imagen nueva, que en este caso es de 1920x1080 píxeles. Si por el contrario no te has dado cuenta y no has hecho este ajuste antes y ya has insertado la imagen, no te preocupes porque ahora lo que te voy a enseñar es a transformar esta imagen. En el panel de herramientas que encontrarás arriba a la izquierda voy a seleccionar la herramienta de redimensionar, que si no te aparece de primeras quizá esté agrupada en otras herramientas y simplemente manteniendo pulsado con el botón izquierdo del ratón sobre la herramienta verás que se despliega una pestaña donde aparecen las herramientas que están agrupadas en ese bloque. Si suelto el botón del ratón sobre esa herramienta, me la seleccionará. Una vez que tengas la herramienta de redimensionar seleccionada, pulsa sobre la foto y te aparecerá este nuevo panel que se llama Redimensionar. Lo que tienes que hacer aquí es cambiar la anchura y la altura y poner las dimensiones de Full HD, que eran 1920x1080 píxeles, y pulsar en Escalar. Ahora parece que la foto ha desaparecido, pero si nos alejamos del lienzo vemos que la imagen se ha hecho pequeña y se ha quedado aquí.
Con la herramienta de selección, que es la primera de todas, vamos a seleccionar la imagen y arrastrarla hasta el lienzo. Lo puedes hacer de manera manual, pero a veces no te va a quedar ajustado al lienzo, salvo que tengas un buen pulso. Así que te voy a enseñar a usar la herramienta de alineación. Pero para poder usar esta herramienta, primero tendrás que ir al panel de capas y, como puedes ver, la capa de la imagen es distinta a la capa del fondo transparente. Esto es porque al crearla se crea una capa flotante que todavía no está bien colocada. Para colocar la imagen y convertirla en una capa normal, seleccionamos la capa de la imagen, hacemos clic en el icono verde que aparece aquí de nueva capa y la capa flotante se habrá pegado a una nueva capa vacía. Ahora, para alinear con el centro, seleccionamos la herramienta de alineación que está agrupada donde la herramienta de selección que hemos usado antes. Mantenemos pulsado con el botón izquierdo del ratón, nos aparece ahí la herramienta de alineación y soltamos. Aparece un nuevo panel justo debajo que ya ves que se llama alineación. Y aquí, haciendo clic sobre la imagen, se habilitarán los botones de alineación y podrás centrarla de forma perfecta. Las capas se pueden mover hacia arriba o hacia abajo, seleccionando la capa y arrastrándola, o bien moviendo con los botones de arriba y abajo que encontrarás justo debajo del panel. Dependiendo de la posición en la que esté, se verá por encima una capa o la otra. Con el botón de la izquierda del panel de capas podrás crear nuevas capas, indicando todos los ajustes que quieras, como por ejemplo la opacidad o el fondo de la capa, si quieres que sea transparente de nuevo o de algún color. Siguiendo en el mismo panel de capas, con el siguiente botón podrás agrupar las capas por carpetas para tener tu proyecto más organizado. Los siguientes botones, como ya te he comentado, sirven para cambiar de posición las capas. Con el siguiente icono podrás duplicar la capa y pulsando en el icono del ojo que aparece a la izquierda de cada capa podrás ocultarlas. Si seleccionamos una capa y le damos con el botón derecho del ratón y seleccionamos la opción de combinar hacia abajo, habremos juntado la capa de arriba con la de abajo y se convertirá en una sola capa. Ahora puede venir la parte más confusa de Jim, y es que no todas las capas tienen el mismo tamaño que la capa de fondo. Y es que, como puedes ver, en la capa que he fusionado antes aparece una línea amarilla discontinua. Esto marca el tamaño que tiene esa capa, de tal forma que si yo tengo seleccionada esa capa y utilizo el pincel para pintar sobre el fondo blanco, no pintará nada. Sin embargo, si pinto sobre la capa de la imagen, veremos que sí que pinta. Para pintar sobre la capa de fondo, tendré que tener seleccionada la capa de fondo. También puedes cambiar el límite de la línea de punto, yendo a la pestaña de capa y elegir capa a tamaño de la imagen. De esta forma cambiará el tamaño de la capa y cogerá el tamaño de la capa de fondo. Y ahora sí, ya podrás pintar. ¿Pero qué ha pasado con la imagen? Que hemos perdido todo lo que estaba fuera del fondo. Pero ahora, otra opción que es la que yo te recomiendo, y deshaciendo los cambios que hemos hecho pulsando Control Z hasta quedarnos aquí cuando la capa de la imagen sobresalía por el fondo, es crear una capa nueva con el fondo transparente, después hacer clic con el botón derecho del ratón, elegir la opción de combinar con la capa de abajo y de esta forma se habrá fusionado la capa transparente con la de la imagen y ahora podrás pintar en cualquier parte de la capa sin perder el contenido de la imagen. Ahora paso a comentarte algunos de los atajos que pueden resultarte muy útiles para poder trabajar con GIMP de una forma más rápida. Para hacer zoom in y zoom out, presiona la tecla de control del teclado y con la ruleta del ratón acercamos y alejamos. Si pulsas la tecla 1, te servirá para poner el lienzo al 100%. Pulsando el resto de los números, te servirán para hacer zoom. Para moverte por la imagen cuando es muy grande o cuando tienes hecho zoom, puedes pulsar la barra espaciadora y mover el ratón hacia la dirección que quieras. Para deshacer cambios pulsamos Control Z. Si presionamos Alt sobre una capa, se seleccionará automáticamente toda la parte visible de esa capa. Y aquí te muestro un truco. Si con esto seleccionado te vas a la pestaña de Editar, Trazar Selección, podrás dibujar una línea que te sirva como contorno. Paso a detallarte las herramientas que se muestran en el panel de herramientas de la izquierda. La primera de todas es la de mover y, como ya te he explicado antes, manteniendo pulsado sobre la herramienta de mover aparecerá la herramienta de alineación. Después encontrarás la herramienta de selección, tanto de forma de rectángulo como de elipse. Ambas funcionan igual.
Según vayas seleccionando las herramientas, te aparecerán diferentes opciones en el panel de abajo, que puedes trabajar con ellas, aunque te aconsejo que aprendas los atajos para poder trabajar más rápido. Mantén pulsado con el ratón hasta realizar la selección que quieras. Sin soltar el botón del ratón, puedes pulsar en la tecla de Shift o Mayús para que haga un cuadrado perfecto, o presionando la tecla Control para que se extienda desde todos los lados y no sobre uno solo. Después de soltar, puedes mover la selección hacia donde quieras o incluso desde los laterales puedes cambiar su tamaño. Si volvemos a hacer clic para hacer otra selección, la anterior desaparecerá. Sin embargo, si mantenemos pulsada la tecla Shift, veremos que el puntero ha cambiado y podrás añadir una nueva selección a la que ya tenías creada. Si pulsamos la tecla Control, restaremos la selección de la que ya teníamos. La siguiente herramienta es la de selección libre. Podrás seleccionar lo que quieras arrastrando el ratón y deberás cerrar la selección volviendo al punto principal o presionando la tecla Enter. Si en vez de arrastrar simplemente haces un clic, podrás hacer la selección con líneas rectas e incluso combinar ambas. La siguiente es la varita mágica, que seleccionará todos los puntos cercanos que tenga el mismo color que aquel que hayamos seleccionado. Dentro de este menú tenemos también la selección de color, que seleccionará todos los puntos que tenga ese color de la imagen entera y no alrededor. A continuación tenemos la herramienta de recortar, que como su propio nombre indica, servirá para recortar parte de la capa. En la siguiente herramienta tenemos varias agrupadas que tienen que ver con la deformación o transformación de la imagen, pero muy fáciles de usar. Tenemos la transformación unificada para transformar simplemente una capa, rotar para girarla, redimensionar, que es la que hemos visto antes, para poder escalar una imagen, inclinar, voltear, perspectiva, transformación 3D o transformador desde tiradores. Otra herramienta muy usada es la de relleno, que a su vez está agrupada con la de degradados. Puedes rellenar con colores lisos o por el contrario puedes rellenar con patrones que te vienen ya con el programa. En el caso de los degradados tienen diferentes tipos de degradados y manteniendo pulsado con el ratón y arrastrando se aplicará a la selección. Puedes cambiar los colores principales desde la parte de arriba y en el panel de abajo también puedes realizar más ajustes. Si necesitas añadir más colores, simplemente posiciona el puntero del ratón sobre la línea de degradado y el puntero cambiará y aparecerá un más. Haciendo clic te aparecerá un nuevo panel flotante a la derecha donde podrás cambiar los colores. La siguiente herramienta es la de pincel, donde podrás elegir diferentes tipos de pinceles dependiendo del tipo de trazado que quieras. Con la herramienta de borrador podrás borrar aquellos elementos que no te gusten. Podemos borrar de esta forma, borrando de todo, o si usamos la herramienta de selección sobre este color y después la herramienta de borrador, se aplicará el borrado solo sobre la selección sin salirte de ella. Las herramientas de clonado funcionan igual que la de Photoshop. Mantén pulsado el botón Control, haz clic sobre una parte de la imagen y a partir de ahí puedes ir clonando toda la parte de la imagen que quieras. Otra herramienta útil que también tiene Photoshop es la del icono de la tirita o saneado. Pulsa Control para tener un punto de referencia y a continuación borra aquello que quieras que desaparezca de la imagen. Las herramientas de borronar, emborronar o marcar servirán para realizar lo que su propio nombre indica: borronear una parte de la imagen, enfocar parte de una imagen que esté desenfocada o aclarar u oscurecer parte de la imagen con un pincel. La siguiente herramienta que Jim llama rutas es la herramienta de pluma que se suele usar en Illustrator. Pinchando sobre la imagen irás creando una forma o si mantienes pulsado podrás realizar curvas con manejadores para que después los puedas cambiar. Para cerrar la selección, simplemente mantén pulsado la tecla Control y haz clic sobre el último punto. Una vez que lo tengas, pulsa Enter y lo transformará en una selección. Una de las peculiaridades de las rutas es que justo al lado del panel de capas tenemos la pestaña de rutas y podremos ver una lista de todas las rutas que hayamos creado. Simplemente pulsando sobre ellas podremos volver a seleccionar ese área. Con la herramienta de texto podrás escribir textos en tu proyecto. Podrás hacerlo con un solo clic y escribir o arrastrar con el ratón para crear un cuadro de texto. Si escribes más de lo que ocupa el cuadro de texto, el texto desaparecerá, pero arrastrándolo desde la esquina inferior podrás hacer más grande el cuadro del texto y el texto aparecerá. Con la herramienta de texto seleccionada siempre podrás volver a editar el texto. Esto es porque es una capa editable. Para bloquear esto y que nadie pueda editar nuestro texto,
nos vamos al menú de capas y pinchamos donde pone descartar información de texto y ya te lo habrá convertido en una imagen. Con la herramienta de recoge color podrás seleccionar el color concreto de la imagen. Y por último, la herramienta de lupa, con la que podremos hacer zoom en el área que seleccionemos dando varios clics o incluso si arrastramos con el ratón nos hará un zoom mucho más grande. Para guardar el proyecto de forma intuitiva te irías a Archivo, Guardar como, pero aquí solo lo vas a poder guardar en un formato XCF, que es la extensión de GIMP. Para poderlo guardar en otro formato como JPG o PNG, tienes que ir a Archivo, Exportar como. Aquí podemos escribir directamente el formato en el que lo queremos guardar o seleccionar alguno de los que viene en la lista. Incluso puedes exportarlo como PSD para que sea compatible con Photoshop. Ya has visto que GIMP tiene un montón de herramientas y todas muy parecidas a Photoshop. ¿Sabías cómo funcionan? ¿Qué te ha parecido este programa? Te leo abajo en los comentarios. Y si te ha gustado este vídeo, no te olvides de darle a like, suscribirte al canal y activar la campana para enterarte de todas las novedades. ¡Nos vemos en el próximo vídeo!